Día 2, Rancho Vlog, Sunday. Vamos a comer unas, yo creo unas enchiladas. Yo creo que están haciendo unas enchiladas. Ahorita vamos a ver. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? No me andaba pues. Fíjate cómo está bronca. Está grabando y ya. Zoom in on that baby. Las enchiladas. Como arriba. She's gonna put you on that. Pregúntanos tú, ¿no? Algo más. Aquí está la sal y la pimienta. Muchas gracias. ¿Un café? Un cafecito, por favor. Sí. ¿Usted también? Sí, por favor. Cafecito. ¿Quién está hablando? El abuelito los hijos de casa. Ay, qué bárbaro. Anda amanecido. Anda, hasta las 4 de la mañana andaba. Sí. Uh-huh. ¿Qué anda haciendo? Estaba jugando pool. ¿Y qué tomó Pito? Un tequila y cerveza. Tomaron todo lo que les dio gana, yo creo. ¿Eh? ¿Y todavía siente más o menos taranteado un poquito? ¿Sí? A su tío fue, lo dejé tirado ahí. Y luego le dije, bueno, le dije, es imposible levantar y llevarlo más para adentro. Necesitamos que ¿cree que la haga? Y sí, dijo aquí. Pero se tiraba. Y va a durar ahí tirado todo el día. Yo creo. Pero usted, si dice que está todo, pues se mira bien. Sí, pues yo ando bien, si puedo seguir tomando, ¿verdad? No se mira, pedo. No. ¿No? Parece como si salió del baño o algo. ¿Qué tantos tequilas me echaría? Nos tomamos casi un litro. Era una botella como medio de la parte de las vidas. Lo único que me preocupa a mí es que al rato va a estarse quejando de la rodilla. No. Y cuando va por allá a jugar, no se queja de nada, de nada. Está en la casa. Ay, úntame algo. Úntame algo. ¿Qué no tomo? Debe, ¿sabes cómo debe hacer uno con la vieja? Ay, cómo estoy mal. Sí. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Para que lo cuiden, que no? Sí, que lo cuiden. Nomás que no va a ser como la canción, ¿no? Ah. Entonces, lo de las rodillas nomás para que como siempre de, se sienta mal por una, usted. Hay una canción que dice. Hay una canción que dice, viejo estoy mala. Viejo estoy mala. Pero puras, o sea que no, las cosas no están mal, pero sí lo que sucede lo que sucede. O sea que el esposo la lleva al doctor. Ajá. Y el doctor, según el doctor, dice, no tiene nada y le receta de todas maneras algo y luego, no se cura, no se alivia. El vecino es el que le quita el dolor. Y entonces dice que con el vecino. Se quita el dolor. Sí, que el vecino le quita el dolor. Dice la canción, todo así eso dice. Sí. Wow. Nomás cuando llegaba el marido estaba enfermo. Sí, todo le dolía. Está cabrón eso, ¿verdad? Lo del vecino. Sí. Qué mal vecino. Viejo, estoy mala, dice. Y yo a veces te digo, vieja, estoy mala. Sí. ¿Verdad? Ay, sí, ¿verdad? Sí. Son las rodillas, puro show. No, sí. Pero bueno, no puedo quejarme porque es pedo. No, pues no debe. Porque es... Debería haber una de esas... Si quiere para la otra que regrese le traigo. Tienen una de esas en donde se agarra la rodilla. Ya tengo. Ah, le trajo a Don Enrique. Oh, sí, Don Enrique le trajo, una. Sí. Y Don Enrique me trajo. Pero a la mano le gusta, ¿verdad? No, no se siente bien. Es que siente muy apretado ahí. Y lo suda. Pero es que debe de traerla, ¿verdad, mijo? Sí, porque pues lo calientito le ayuda para que... Pero en la noche no. No, en la noche no. Es nomás para andar. Dormir con ella no. Pero traerla todo el día. Yo me acuerdo cuando jugaba béisbol y deportes y me iría o algo, ¿verdad? Nos ponían así como en los en medio de joints así sí. Para ayudar a la movilidad, sí. ¿Sí me entienden? O yo cuando levanto pesas, cuando hago sentadillas, yo me pongo unos straps aquí, los amarro y luego ya hago mis sentadillas a gusto para que no se me dañen las rodillas. Carlos tuvo un problema grande no haciendo eso y tiene problemas de rodillas, mira, Carlos. Esta es sí. Esta es una de ellas. Sí, pues está, mire, con esa, sí.
y debe traer la pobre puesta. Sí. Pero no, él se la... Sí, para cuando ande y moviéndose, sí es bueno traer la puesta. ¿Sí? Pónmela en el pescuezo. En el pescuezo. A lo mejor ella se hubiera ligado, pues, si la usa. Sí, pues ya la usan ahora. Claro, es que... Ponga... ¿Qué nomás? ¿Qué tal? Hasta lo chiplea, mi mamá, ¿eh? No, ¿verdad? Me quiere mucho. Llegó a las 4 de la mañana y lo chiplea, mi mamá, todavía. Qué bonito. ¿Eh? Qué bonito. Sí, así, buena vida. Así debes, ¿eh? Sí. Así. Y luego dicen que para la buena vida no hay como una buena sonrisa. ¿Verdad? En la mañana. Sí. Eso dice. No, pues siempre andamos sonriendo aquí, ¿verdad? Siempre. ¿Eh? No toca un día amargado nunca. No, gracias a Dios. Pues no, nosotros controlamos eso también, ¿verdad? Sí. Nos volvió a traer servilleta, hombre, chingado. Es, pues, la mayoría, ¿verdad?, del mundo es así los domingos. Sí. Yo sí le puedo decir una cosa, antes era así para mí, pero estos días ya no es, porque yo trabajo todos los días. Sí. Y los domingos para mí son los más importantes en mi negocio. Trabajalo. ¿Saben por qué? Porque los domingos yo ando haciendo todos los tratos con todos los clientes, porque los clientes están en las casas. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí, todo lo que es sábado y domingo son los más importantes días para mi negocio, porque todas las familias están en sus casas, ¿verdad? Y ahí es en donde yo ando consultando, haciendo el diseño del proyecto, haciendo tratos, firmando contratos. En un domingo yo puedo ir a visitar a 10 familias, pónganle. Desde como las 7 de la mañana, como las 6 de la tarde. De casa de Scottsdale, a Mesa, a Tempe, a Phoenix, a Gilbert, a Glendale, a Avondale. Y luego pongo. Por todos lados. Sí, luego de repente firmé 2 contratos o 3. ¿Me entiendes? Y luego el día siguiente me llaman unos, pues ese día no quisieron, pero el día siguiente sí quieren, ¿sí me entiendes? Sí. Bueno, pero sí, el punto es que pues yo me la paso trabajando todos los días. Sí. Sí, pues no, pues aquí estoy, ¿verdad? Visitando y todo. ¿Eh? Sí. Pero ya cuando estoy allá... Descansa un poco de la, sí, de la mente. ¿Verdad? De la mente, sí, sí, sí. El mejor consejo para llegar a 50 años de casado. Aguantar. Soportar, algo todo, sí. Soportar. Aguantar, se va el marido a jugar pulo con... O sea, noche, ¿verdad? Se va a bailar y... Dejarlo ir a que baile. No pide permiso. Ya no dice que es mejor pedir perdón. Es mejor pedir perdón, sí. Que permiso, porque permiso nunca le van a dar. El perdón siempre se va a dar. Sí, sí. Siempre. No, el permiso es difícil para sacar. Es para sacar, ¿sí? Un papelero de que tiene. Un batallo uno. Un papeleo. Sí. Un papeleo, padre. Hay que llenar hojas y chingar y media, firmar y todo. Para el y el perdón, pues nomás. Y se pone las rodillas, ¿qué más tú? Y luego le duele la rodilla. Me pone en cabo, ¿no? El domingo. Domingo en la tabla. Entonces, los mejores consejos es libertad, dejar uno ser libre como un pájaro, es como si lo está. Sí. Y entiendo nomás no, cuando mire, la mujer no le dice nada, pues dice, mire, no, pues le importa ser... madre aún. Tiene que ser tanto el hombre como la mujer, sí, de estar de acuerdo en cosas, ¿verdad? Y en caso que no esté de acuerdo, ¿no? Y siempre, pues cuando hay una oportunidad y que pueda usted salir con su compañera a bailar o a pasear, sí, todavía todo ser, está bien. Todavía tiene que tener un poquito romántico. Sí. O sea, dígame usted, ¿cuándo fue lo que tienes que le dio unas flores? Le da mucha risa porque nunca me ha dado ni una. Fíjate, no, pero mira, hay una cosa: él le dio un regalito y él compró unas flores. Entre menos regalos, le da más lo quieren a uno. Ah, sí, sí. Pregúntele si me ha regalado un anillo, un anillo, una cadena así que no. No. Una cadena de pedo. Un día halló una cadena, me dijo, allá en el trabajo. Sí. Y me la trajo. Ay, en el trabajo. Se halló una cadena, porque andaban cerca de una escuela, sí, allá, sí, en Phoenix. Ahí se la halló. Y se halló una cadenita. Te traigo un presente. Tiene un como un zapatito. Sí. Es como un guarachito color plata.
Y la cadenita es de puro, como de puro plastiquito, así muy grandito. Son los de la máquina de 25 centavos, ¿verdad? Yo creo. Y me llegó. Ahí la guardo, ahí la tengo. Oh, ¿la tiene? Ahí está. Muy buen recuerdo, ¿verdad? Muy buen recuerdo, porque... Sí, porque pues no tiene precio eso. No, no tiene precio. Es el recuerdo y la memoria. Eso es lo que tengo, que él me trajo del... Que no le costó ni un 5. No le costó nada. No, pues el... Le costó regalarse, ¿no? Pues sí, tiempo, ¿verdad? Duró tiempo, buscándolo ahí. Perdió tiempo. Ya nunca puede recibir ese tiempo. No, el tiempo que se vuela ya no regresa. Ya no vuelve. No, ya no. Entonces... O sea, nosotros como vivimos en la sierra, ¿verdad? Sí. Nos criamos y nos liriamos, así... Pues nomás, así como estamos aquí. Trabajar y vivir. Como compañeros, así nomás. Sí. Son compañeros. Casi vecinos. Casi vecinos. Cuando estaba chiquito, Carlos, fue cuando nos casamos por la iglesia católica. Sí. Y luego ya nos habíamos casado por el civil. ¿Qué será? ¿De dónde salió? Del refri. ¿Qué quiere que sea? A ver. Ay, ay. Se salió. Es la lechuza ahí. Es la lechuza llamándole su nombre. La lechuza. Va a tener que darle fondo, ¿verdad? Sí. Salió la lechuza. La lechuza por fin. Y eran unos vinos de quién sé qué sabores. No esperaba yo. Y estaban, pero bien sabrosos. No esperaba que llegara. Para un 24, no. Me la tomé yo ahí la que andaba con Rey. ¿Y le gustó mucho? Nos pusimos bien, ¿verdad? Sí. ¿Bien alegres? Sí, tu abuelito bien dormido, estaba malo tu abuelito. Sí. Bien. Fíjate logrando, cabrona, cuando estoy... Pero ahí está bendito. Cuando estaba malo en la cama y usted andaba de parranda. Pero ahí estaba en mi casa yo. Oh, ahí, pero no, pues, sí. No hay problema en la casa, ¿verdad, abuelito? No. Ni aunque quiera hacerla. No. Le mamá, boy, drinking that tecate early in the morning, boy. Drinking some of that lechuza. La lechuza. ¿Cómo le decía? Primero no decía lechuza. Lechuga casi. Lechuga. Muy bien. Esa no va a salir. De esa vamos a tirar todo. No más que yo no traigo ni una. No, pues ya vamos dos. Híjole. ¿Cómo vamos? Toda la basura, pues ahora cortará. ¿Se electrocutó usted? Ahí está. Me cayó hasta el pelo. Yo voy a hacer eso. Diamantes. Y de fregar traigo uno. Diamantes. Uh-huh. No trae. Y... De esas las que quiere. De esas no. Híjole. No puedo llamar. De madre. ¿Hey? Calentando el agua, pues ya llegó el café. Muchas gracias. No, hombre, diamantes, ¿cómo saben que no traen? No, yo tiro gastos, mire. De las que yo no traigo. Pues bate buena en el otro. Se la va a llevar, porque no trae. Usted sigue. Hijo de su. ¿Le gusta el café muy dulce, mijo, o no? Es, más o menos. ¿Le gusta qué? Dos. Las dos. Si usted le quiere echar más, pues. Mire nomás. No, hombre, Carlos, ¿cómo le? No hago nadie dormir. Mire. Pues ya este viejo ya puede jugar con los ojos destapados. Ya. No, pues ya. And there's two left now. Yeah.
Y... no puede tostar, pum, pum. A ver, ay, déjela ya. Se acabó. Si le gusta. Ya se cambió. A ver si le gusta así o le ponemos más azúcar. Está perfecto. Perfecto, muchas gracias. No, pues ustedes tengan ahora. Sí, está muy buena suerte. Se me ha tirado mi boleta. ¿Usted salió? ¿Usted salió con el 10 o que no ha tirado? Pues sí, pero no ha salido. Pero no, yo tiré, ¿no? ¿Él sí tiró después? Él salió primero con el 10. No. Bueno, toma, no te manda. No, pues tuvo que ir nomás. Ahí salió. Otra. Pues que no traigo, esas no traigo. De puro pedo. ¿De puro pedo? ¿O era táctica? Era táctica. ¿Táctica militar? Un par de damas traigo en la mano. ¿Un par de damas? Mira. ¿Mira? No, pues que no traigo, esas no traigo. ¿Todo bien? Gracias a Dios, al fin. Y ahorita, nos vamos más tardecito, güey. Sí, vamos a arrancar vuelo para allá. Ah, ¿no sería bien hacer el registro? No, pues lo que usted quiera, ¿qué le gustaría? Sí. ¿Si me lo subo así? Pues no, nunca nos hemos subido así en pelo. ¿No? No. ¿Peligroso? Pues no, no creo que haga nada. ¿Quiere subirse así? A ver, vamos a intentarlo. Suba. ¿Dónde es, bro? Primero, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le hicieron aquí? ¿Brinca nomás? ¿Sí? Ah, no, es que no sabe. No se va a dejar. No sabe. Ya es la montura mejor. ¿Cuál era el otro? Y es remancito, ¿verdad? ¿Qué no? Ok. Pues me he hecho aparrellado. ¿Puedo? Sí. Muy bien. Pues cuando ahora estoy en capo, ¿se me pide? Sí. Mira, ya. ¿Se siente mejor? Sí, sí. ¿La rodilla? No, lo que pasa es que ando casi pedo todavía. ¿Sí? ¿Sí se siente? Sí, me lo necesita, pero... Estuviera bueno una con clamato, ¿verdad? Sí, con clamato, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Sí. Okay. Y luego se agarra aquí, de aquí, de allá, y aviéntese para arriba. Eso. ¿Qué le pasó? Se me trozó la camiseta. Ah, ¿se trampó de aquí? Sí. Hijo. ¿Quiniceta? ¿No macho? No se ve. No, ni se mira. Y de acá también, mire. ¿Se rompió, vos? Sí. Bueno, hay que devolverle a la fábrica, salió un pala. ¿Quiniceta o no? No se ve. Muchas gracias. Bueno. ¿Cómo andas, Germán? Bien, ¿y tú? Vamos a ir al centro. Ok. Ahorita venimos. Ándale, pues. ¿Todo bien? ¿Qué dices, tío? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Este es mi amigo, se llama William. ¿También, opa, para qué lado? Reinaldo. Reinaldo, mucho gusto. El que siempre me anda grabando a todos lados. Está bueno. Bueno, espera, nos vemos más. Ahorita nos vemos más al rato, pues, ¿está bien? Seguro que sí. Ándale, pues. Todo bien. Cuando viene. Sí, yo creo que para el otro mes vengo. Sí. No, pues sí, aquí sí, lo esperamos. Ándale, pues. Todo bien, pues, bueno, tío. Ahí estamos, ¿ok? Ándale, pues, hasta luego. No se nos olvidó nada, ¿verdad? Oh, la hielera. Vamos a dejarla aquí, la hielera. Está casi todo el hielo.
Ahí está. Ah, pues tío, está muy buena, cuídense. Está muy buena hielera, ¿no? Está buena esta hielera, ¿sabe qué? Mire, lo chido esto es que, mire el hielo, o sea, lo pusimos ahí en la mañana, todo está hielo. Esta le puede durar, ponle que una semana helada. Sí, y luego... El hielo no se le derrite esto. Y la cosa es que estaba abierta porque no la cerramos bien. Sí, no la cerramos bien. Sí, esta siempre nomás, esto aquí, porque él, mire que Melita Renaldo está batallando. Sí. Estas se meten así. Sí, se meten nomás todo, pero si no, quédese con esta para aquí, úsenla todo bien y cuando vengamos para acá la usamos. No, claro. Pero claro, una chulada aquí para tener todas las bebidas bien heladitas, ¿se meten? Sí, claro que sí. Una chulada, ¿no? Una chulada, sí. ¿No tiene que hacer otra cosa todavía? No, ya ¿y esta, esta está preparando usted para Halloween o qué? Ya estoy, ya está la vuelta. Trick or treat, trick or treat. ¿Qué va a venir para acá? ¿El Beethoven? El Beethoven, va a poder Beethoven, like, he gonna be trick or treating. Sí. Hey, Beethoven, give me a dog. What's up? I'm leaving, bro. I'll see you next time. Give me a hand. Chihuahua, viejo. Hey, aquí estamos, miren. Es domingo. Vamos de camino aquí al pueblo, a Casas Grandes, a comernos una torta. Yeah. Una torta, una paleta, unas frases con crema, algo bien. Mírame y dime si me amas, tal vez ya te traigo ganas. Contigo nadie compara, no me importa si lejos estás, yo llegaré. Las otras no son igual que tú. Que está cerrado ahí, ¿qué pasó, hombre? Pues no sabían, ¿no? No sabían, ¿no? Pues vámonos para pa nuevo. Sí. No pasa nada. Buenos tiempos, muy buenos tiempos, ¿eh? Una chulada. Sí, gracias a Dios, una bendición que andan aquí. Claro que sí. Oh, ahí está mi tío Río, ¿verdad? Va saliendo. Está saliendo. ¿Cómo va a entrar? ¿Quién sabe? A lo mejor, ¿eh? Ahora oh, no, que va saliendo. Va. Pues estamos, padre. Sí, no, lo quiero un chingo. Yo también lo quiero mucho, mijo. Pues, muchas gracias por todo. Esta, gracias a usted. La pasamos muy bien, ¿sí me entiendes? Qué todo bueno, bien. Me da mucho sí, gusto. Buenas memorias, todo bien. Sí, gracias. Esta, a Dios, pues ahí nos miramos. Yo creo que va a ver si no para el otro. No es para diciembre, ahí le aviso con sí, tiempo. Sí, no, claro que y sí. Y si no, pues enero, ¿sí me entiendes? Sí, cuando, pero usted, yo le aviso. Cuando usted guste. Sí, claro que sí. Claro que sí, todo aquí bien. Estamos. ¿Sí? Saludos a toda la gente aquí de Chihuahua. Buenos tiempos aquí para que miren todo ahí. Y pues últimamente esta vida se trata de las memorias, las buenas memorias aquí con el jefe. ¿Verdad? ¿Eh? Sí. Ánimo, le ganas, ánimo. Puro pa'lante. Ánimo, hope you guys like this vlog. And then shit, it's right back to the grind tomorrow. Got some job sites and all kinds of good stuff I want to show you guys this week, so let's get it. Pues estamos, pa'. Ándale, pa', mijo. Lo quiero un chingo. Lo quiero mucho. Estamos, se okay. Lo vaya muy bien. Ándale, pues. Me saluda a Carlos. Claro que sí. Saludos a my brother Carlos, bro. Saludos, we Carlos. Miss you, dog. Joaquín también. Los extrañamos, ¿verdad? Joaquín también. Shout out, brother. Carlos, yo sé que anda capado, bro, pero no pasa nada. Son como cuatro veces que lo mencionaba, ¿verdad? Alright, much love. Just left Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, and always get a sad little feeling. Siempre me siento un poco triste porque, pues, obviamente vivo en Arizona and toda mi familia vive aquí, right? And it's humbling, man. You know, I love coming out here and just getting down to earth and life is always going to be how it's going to be for certain reasons, right? And yeah, it's just, I had a beautiful time, man. I love spending time with my dad. Me encanta andar acá en el rancho con la familia, unas comidas bien buenas que nos echamos ahí, you know, enchiladas, bro, carne asada, unas tecate rojas, jugando baraja, jugando béisbol. I mean, it's just so, to me, like, that's happiness, you know what I mean? Like, I feel like we're all going to have different moments of what happiness is, and it's up to you to decide what makes you happy. You know, this is a part of my life that makes me happy, spending time with my dad. He spent 20 fucking years in prison, bro. 20 years in prison. You don't think I want to fucking be out here hanging out with him the rest of the time that I have with him? Because we don't know how long life is guaranteed, right? He was 25 when he went into prison. He spent 24 years. Santo, 20 años el viejo en la prisión. ¿Ustedes piensan que yo no me la quiero pasar con él ya que lo tengo acá afuera? Claro que sí. Y por eso me gusta hacer esto, porque estoy recuperando todo ese pinche tiempo, ¿verdad? Y yo entiendo, la vida es como es. Life is, it had to happen that way, but I worry about what I do now, which is come out here, you know, I help him with whatever I can. And yeah, that's just life, you know. So heading back to Phoenix, Arizona, back to the grind tomorrow.
esto para le duro a la chamba. A mí me encanta cuando hago estos viajecitos porque aquí en el cerebro, Virgil's just ready to fucking conquer tomorrow, man. At 3 a.m., alarm goes off and we're back in the motherfucking gym, baby. Let's fucking go. So I love each and every single one of you guys on here that are commenting every day, watching my stuff. You guys inspire the fuck out of me. I love your messages, by the way. Keep on commenting what you guys want to see. Pongan ahí en los comentarios lo que quieran ver. Espero que les gustó un chingo este vlog. Y van a seguir más así. We got a lot of things coming up this month, so I'm out. Con poquito Junior H, bro. Voy rápido, pensando en verde si te quieres unir. Porque sabes que voy a sobresalir. Y que ninguno se parece a mí. No cap.